Del 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental del país se alzaron en rebelión contra el régimen armado, principalmente con machetes. Atacaron las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles, obteniendo el control de algunas poblaciones como Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Por otro lado, cuarteles como los de Aguachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron el ataque y se mantuvieron al servicio del gobierno nacional. Los asesinatos realizados por los rebeldes campesinos fueron 20 civiles y 30 militares. La respuesta del gobierno fue inmediata y Maximiliano mandó a erradicar a todo lo que se interpusiera en su camino. En 8 días, su aparato militar había asesinado a más de 25 mil campesinos.